¿Qué es esto? Bueno, 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 chicos. ¿Pero qué pasa aquí? ¡Dios! ¡Hola! ¡Lo he esquivado! Get ready for Bonus Gamer. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Funitch Freddy's en el canal. Hoy, chicos, tenemos delante de nosotros Animatronic Nightmares. La verdad es que es un Funitch Freddy's que me ha llamado la atención, básicamente porque es así como free roam y además tiene unos gráficos bastante buenos, ¿ok? Así que, como siempre, ya sabéis que antes de empezar con este vídeo, dejando vuestro like, me dais un montonazo y que tenéis abajo en la descripción mi página de Twitch, que hago directos todos los días, amigos. Tío, estoy jugando muchísimo Lost Ark y también Elden Ring, cosas que no estoy subiendo aquí en mi canal de YouTube, que ya sabéis que es como un contenido diferente, pero en el caso de que me quieras ayudar, me quieras apoyar, pues oye, sígueme en Twitch y todo ese tipo de cosas, amigo. Te espero por allí dándole siempre mucha caña. Así que, sin más, vamos a probar este Funitch Freddy's, que creo que consiste en ir cogiendo como una especie de cintas de vídeo y vamos a ver qué tal. Por cierto, y me ha llegado un teclado nuevo que me han regalado los de Trust, que es un teclado que no tiene pad numérico, y la verdad es que estoy completamente enamorado. O sea, la verdad es que, uy, se ve muy extra. A ver, se ve completamente rarísimo esto, pero mirad. O sea, las luces, que sepáis que se ven mejor de, es que la cámara está representando las luces de una forma muy rara, igual que aquí. Bueno, la cuestión, no tiene en este lado el teclado numérico, que la verdad es que yo creo que no vale para absolutamente nada, y es súper ligero y se siente súper bueno, así que, oye, gracias a Trust, no me esperaba ese pedazo de regalo. Se lo agradezco un montón. Bueno, vamos a empezar con esto. Play. Tenemos el nivel número 1, que es la pizzería con Freddy. Uf, qué mal rollo, ¿no? Ah, oh, sí, me gusta. Me gusta con su cinemática. Lo que pasa es que la cinemática iba como a 5 FPS, la verdad. A ver qué tal va el juego. Va un poco raro, chicos. Bueno, nice. Empezamos con una cinemática. Eso me encanta, me gusta mucho. Me encantan los juegos con cinemáticas. Vale, estoy viendo un poco cómo funciona. Si veis que bajan un poco los FPS, tengo que deciros que a mí me va perfecto, pero el OBS le cuesta un montón y más con este tipo de juegos, ¿vale? Así que bueno, tenemos lo que estoy viendo, una linterna que he cogido directamente con una batería, así que ojito. Ok, en el cajón tenemos una cinta. Vale, tenemos que ir cogiendo diferentes cintas y también hemos cogido una llave, que es la que nos va a ayudar, yo creo, que a salir por aquí. Efectivamente. Todo hecho. Hola, buenas noches. Espero que estéis todos muy bien. Y espero que no se me encuentre por aquí ningún ser travieso vestido en ningún traje de animatrónico. Por favor, lo pido, ¿eh? Ok, pues chicos, bienvenidos a una nueva pizzería de Funitch Freddy's. Se ve súper oscuro igualmente el juego. Me sigue pareciendo que está a un nivel de calidad muy, pero muy oscuro. Pero aún así se ve bastante bien. Creo que tiene la oscuridad ideal para un juego de terror de este calibre. Lo único que os digo es que consume muchísimo, porque yo os digo que yo tengo un PC, creo que de gama muy alta, y aún así es que fijaos cómo funciona el juego, ¿eh? O sea, en algún momento, bueno, no sé si realmente es como la previsualización que yo tengo, pero cuando vea el vídeo siento que va a tener alguna pérdida de FPS. Pero bueno, sin más, por ahora llevamos dos cintas. También os digo que este es el típico juego en el cual por ahora, vale, llevamos dos cintas, tal, y quizá cuando cojamos alguna más ya lo vamos a tener animatónico encima. Parece una cinta pero antigua, ¿no? No creo que eso lo necesite para nada. Hola, Freddy. Bueno, la noche se llama Una Noche con Freddy, así que imagino que Una Noche con Freddy tiene que ser algo divertido, la verdad. Vale, estoy escuchando a Freddy. Creo que lo escuché detrás, ¿eh? A ver, Freddy. Uy, cómo suena, ¿no? Suena como algo así, tío. Suena como... Parece... ¿Qué es esto? Bueno, 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 chicos. ¿Pero qué pasa aquí? ¡Dios! ¡Hola! ¡Lo he esquivado! Bueno, a ver, es la primera vez, también os digo, que veo que un animatrónico echa humo, ¿eh? Que sinceramente tiene sentido. Tiene sentido porque, oye, un animatrónico al fin y al cabo, tío, pues es algo mecánico, ¿no? Y es un artilugio un poco... No sé cómo no me ha pillado, sinceramente, ¿eh? No sé cómo leches no me ha pillado, Bueno, me voy por aquí. A ver, tiene que estar por aquí otras cintas. Aquí tenemos una máscara de Freddy. Hay unas velitas como si estuviesen haciendo un ritual. Como un vídeo que vi ayer por Twitter de un niño, ¿vale? Que se le había encharcado toda su casa. Y decía, no, no sé qué, he pescado no sé cuántos. No tienes que... Te dije que la bañera, pero no toda la casa. Y de repente ve como hay un montón de peces dando vueltas alrededor de un círculo. Y dice, anda, un ritual. Pues exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que en este juego están haciendo rituales. Y si alguien sabe ese vídeo, por favor, que me lo ponga en los comentarios. Que no, que es el único que ha visto un vídeo de un niño que se le ha encharcado la casa. Y directamente tiene a unos pescados haciendo un ritual en su casa.
Me faltan cuatro cintas, la verdad. O sea, creo que vamos muy bien. O sea, creo que vamos exageradamente bien. Quizá esto va a tener más noches y obviamente irá subiendo la dificultad, ¿no? Lo único que me raya un poco es que lo estoy viendo a la izquierda y veo que, en fin, los FPS vaya, porque a mí me encanta traeros contenido siempre de calidad. Pero también os digo que hay que entender que esto no es un juego normal de Five Nights at Freddy's, me explico. Es un juego en el cual ha hecho, pues quizá un fan de la saga de Five Nights at Freddy's y que obviamente no tiene a lo mejor todos los conocimientos. He vuelto. No tiene todos los conocimientos. Hostia, pero si necesito una llave para eso, flipas, ¿no? No tiene todos los conocimientos pues para hacer un juego perfecto y que funcione bien, ¿no? O sea, nos ha parado a optimizarlo, que es lo que se dice. Vale, tenemos igualmente 7 cintas. Ya veremos qué pasa aquí. Me encanta estar encerrado con animatónicos. Voy a ir peinando la zona, que yo creo que esta zona me la ha dejado. 8 cintas y tiene que quedar... No me digas que la última tiene que estar ahí encerrada porque... Me puedo cabrear un poquito, ¿eh? Tiene que haber otra cinta aquí, ¿no? Aquí ya ha estado antes. Me suena haber visto eso. Bueno, es bastante... Bastante no me sale. ¿Laberíntico? ¿Laberintístico? No sé cómo se diría. Decídmelo, por favor, en los comentarios también. Que yo hay veces que no se habla. Que se me va la lengua y me dice adiós. No te conozco. No sé quién eres. Oye, no sé Free Fire. Vale, voy a mirar por aquí, por el centro. Porque siento que tienen que estar las dos cintas por aquí. ¡No, no, 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 no! No, no, Freddy, no. No, Freddy, no. Me había parecido una cinta, tío, eso. Pero no es una cinta, era un... ¿Vas cómo suena? Aquí no he entrado, ¿no? O sea... Me parece que aquí no he entrado, tío. He entrado a los otros lugares, pero aquí no, la verdad. Pues espérate, que igual es lo mismo. Que voy a coger una batería, que nunca se sabe cuándo me va a hacer falta. Ah, sí que he entrado. Vale, chicos, pues tiene que estar por aquí o bien la llave o bien tiene que estar por el centro, ¿eh? Porque no encuentro nada más. Anda, mira por dónde. Tengo la llave. Tengo la llave de la puerta. Estupendo. Si es que... Oh. No, 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 no. Quítate por la concha de tu madre. ¿Sabe que estoy aquí? Vamos a abrir. ¡No, no, no abre! No, ¿y qué puerta tengo que abrir? Porque ahí tengo la llave de una puerta, chicos. ¿Pero qué puerta es? Second door, tal, vale, pero ¿cuál es la second door? Tiene que... Yo pensaba que era esa puerta. O sea, no me quedaba de otra. Llego por aquí, ojito, a ver si hay alguna cinta, que no estamos dejando. Os prometo por mi vida que yo pensaba que estaba ahí, O sea, no... No tiene sentido, o sea, ¿para qué me van a dar una llave que no abre ninguna puerta, no? ¿Quizá abre una puerta de un armario? ¿Podría tener sentido? ¿Me he dejado una puerta oculta en algún lado de esta pizzería? También puede ser. A ver. Es que esto no tiene sentido, ¿no? Esto no se abre. Chicos, me están robando, ¿eh? Me están robando ahora mismo. Porque supuestamente tiene que haber una puerta, pero la puerta... O sea, dice que no abre, la secundaria y todo. Igual abre el cajón. Chicos, igual abre el cajón, ¿vale? Porque había un cajón. Tiene sentido, ¿no? Voy a volver porque creo que hay un cajón que sí que se puede abrir. O debería, ¿no? A ver. Que me jodas. No es fit. Este sí. Este tampoco. Second door key don't fit. Es que no tiene sentido. O sea, ¿y en qué puerta puedo abrir esto? O sea, ¿qué puedo abrir? Madre mía, ahí está Freddy, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo, que es aquí! Perfecto, cerramos. Una cinta más. Me queda una, ¿Coño? Me queda una cinta, chicos. No sé por qué tiene pinta de que aquí se iba a encontrar... Esto es como una cámara, ¿no? Vale, pero ¿sabéis lo que me preocupa a mí de aquí ahora mismo? Que tendría que haber algo más. O sea, me queda una cinta, ¿vale? Que no sé dónde está. Aquí incluso puedo cerrar con pestillo. ¿Vale?
Tendría que haber en este lugar una cinta y aparte de una cinta podría haber también perfectamente algún tipo de llave, algo. ¿Sabéis? Porque si no, no va a tener sentido ninguno. O sea, ¿por qué vengo aquí? ¿Por qué he apagado un monitor? ¿Qué me está mostrando esto, no? Ojito que se pone música tensa. Estoy mirando, no va a ser que me deje algo. Vale, igualmente, si hemos llegado hasta aquí, significa que tiene que quedar una cinta más, ¿vale? Tiene que quedar una cinta más. Buah, con esta música ahora sí que me rayo un poco, ¿eh? Chicos, a rezar por encontrar una última cinta, ¿eh? Una última cinta o una llave. Es lo único que nos queda. No creo que nos quede nada más en este lugar. Esto es realmente grande, tío. Y aquí podría haber algo, pero perfectamente además, ¿eh? Nada, un medkit. El animatónico solo se mueve por esta zona. Quizá no quiere que encontremos algo que se encuentra en esta zona de aquí. Está el animatónico completamente rebelde. Se me está apagando la batería. Vamos a utilizar esto. Perfecto. Se nota, ¿eh? Se nota que tenemos ahora mismo unas pilas alcalinas de las buenas, ¿eh? Vale, pues no encuentro nada, sinceramente, ¿eh? O sea, quizá en algún momento y en algún punto me he dejado yo algo. Pero claro, voy a darme una vuelta más por la pizzería. Pero por ahora no hay ni rastro de ninguna cinta ni de absolutamente nada, ¿eh? Este tipo de juegos a mí me acaban jodiendo el cerebro. Porque intento buscar y no encuentro nada y es como... Pues... Nada, chicos. Ni una llave ni absolutamente nada. Aparte, es que yo creo que la llave debería de verse como claro, ¿no? O sea, es como igual que hemos encontrado la otra. Aquí encima. Encima también. No encuentro nada, tío. Una pena, ¿eh? Porque me queda solo una cinta, tío. Pero claro, en ese lugar hemos encontrado una cintilla, pero nada más. Y yo creo que ahí nos faltaba, pues, algo bueno, ¿no? Y con algo bueno me refiero a... Es que si hubiese aquí, tío, encima alguna llave o algo que pudiese abrir la otra puerta, ¿no? Sería increíble. Pero es que animatónico tampoco se mueve de allí, tío. Y empiezo a pensar que el animatónico esconde algo, chicos. Sinceramente, ¿eh? No. Vamos a correr por delante de él. Bueno. ¡Dios! ¿Cómo corre tanto, tío? ¿Y tras nada? Es que no tiene sentido. Bueno, chicos, pues no encuentro la llave, la verdad. Algo que me jode bastante. No os voy a mentir. Se me queda porque me he quedado a una cinta de pasarme el juego. O de pasarme esta noche. Pero claro, si no encuentro ni la cinta ni la llave, pues estoy jodido. Nada, chicos, no lo encuentro, ¿eh? No lo encuentro. Yo creo que... Mira, va a ser una pena, pero igual dejo el vídeo por aquí. Voy a meterme un jumper scare, así para que lo veáis. En el pechito, pero esto me acaba de dar mucha rabia. Quizá más adelante volveré a darle un intento. Para ver qué hostias pasa aquí, ¿no? Porque... Es que esto no tiene sentido, tío. Ojalá ver dónde se encuentra aquí el panorama, pero no veo nada, tío. Otra llave aquí, algo. Nada, chicos, llevo dando vueltas un buen rato y no encuentro absolutamente nada, ¿eh? Así que creo que lo voy a dejar por aquí. Espero... De corazón que os haya gustado mucho el vídeo. Yo creo que voy a despedir el vídeo con un jumpscare de Freddy. Creo que nos lo merecemos todos, ¿no? El ver cómo... Ver qué clase de jumpscare tiene esto. A ver qué pasa. Oye, pues me ha gustado, la verdad. Vale, como os digo, si veo que también os gusta mucho este vídeo y queréis ver cómo termina, pues intentaré ver qué es lo que ocurre, ¿no? Porque la verdad es que no poder... O sea, no poder encontrar la cinta que queda ha sido bastante molesto. O sea, ha sido un poco... Que no ha tenido sentido, pero bueno. Sin más, chicos, que espero que os haya gustado mucho, que nos vemos un abrazo muy, muy fuerte y hasta la próxima. Adiós.